Recuerda, arte que hace visible lo invisible. Bajo ese nombre, la artista local Águeda Ortega inaugura hoy su nueva exposición en Estepona Hotel and Spa Resort. Se trata además de una combinación en la que por primera vez nuestra vecina no solamente muestra sus obras de cerámica, sino también sus cuadros más personales. Nos acompaña la artista y vecina Águeda Ortega en tu primera exposición, Águeda, en Estepona, más cerquita de nuestro municipio, y además en la que por primera vez combinas cerámica y cuadros. Cuéntanos un poquito cómo surge esta iniciativa. Pues bueno, resumiendo mucho, el arte es una... me apasiona. El arte es algo que no puedo evitar y desde hace... pues muy poco tiempo, 2 años como mucho, decidí dedicarme plenamente a ello y toda la obra que ha ido surgiendo está enfocada en un tema que recuerda, arte que hace visible lo invisible, ¿no? En mi tema de investigación central. Y bueno, hay pintura y hay escultura y hay también algunas que están hechas con cartón y con trozos de papel escrito, cortado, ¿no? Porque realmente es la obra la que elige el material. Entonces, pues me llamó la escultura a hacer, me pidió, ¿no?, que fueran cerámica, la hago en cerámica, que acrílico, cortarle un trozo de tela, pues ¿qué le hago?, ¿no? Se hace y así es como hemos llegado aquí, ¿no? También... Pero tu anterior muestra, Águeda, en la Polivalente, era exclusivamente de cerámica. Das el salto, como decíamos, y a esta combinación, que cuando te lo proponen, ¿qué supone para ti? Para mí supone pues una oportunidad muy grande. Es como una especie de enamoramiento, porque el espacio que hay aquí en el hotel, Estepona Hotel Spa and Resort, que bueno, está en la rotonda de las Hormigas, el antiguo fuerte, que es una pasada de hotel, ¿no? Tiene unas paredes espectaculares, unos espacios en los que la obra se permite respirar, ¿no? Entonces, el hecho de que me propusieran hacer aquí una exposición, para mí es un ideal, sí. Bueno, y además has venido acompañada de amigos, de familiares. Sí. ¿Esos nervios cómo van? ¿Se tranquilizan al ver a la gente que te quiere a tu alrededor? Sí, es una mezcla, porque me tranquilizo porque me acompañan, pero al mismo tiempo me pongo nerviosa porque me encanta estar con ellos y es ese ánimo. Bueno, y también tengo que decir que la persona con la que he estado hablando todo el tiempo es con Paloma Ripollés, creo que es el apellido, Paloma, que bueno, ella organiza el tema del programa cultural del Hotel Estepona, Spa and Resort, y me ha tratado de lujo desde el primer momento. Desde que ha llegado te hemos visto departir, charlar con diferentes asistentes a la inauguración de tu exposición. ¿Hay alguna obra en concreto que les haya llamado más la atención, quizá el proceso creativo en general? Sí, hay con los comentarios que me hacen, ¿no?, es como que le llena la obra, ¿no? Como que no saben qué decirme exactamente, pero que les llama la atención y entonces entramos en conversación. Hay personas que a lo mejor le ha llamado mucho la atención justo este de aquí, que se llama Recuerda, que es la obra central realmente de la exposición, de la que surge todo. Otros, pues, la danza de la vida, por la silueta, ¿no?, de la mujer, que evoca también, no sé, uno acá en cada persona unos sentimientos. Algunos las esculturas les han gustado mucho, bueno. Y además nos has hecho una performance que ha sido del todo improvisado. Totalmente improvisada, porque no tenía planeado ni lo más mínimo hacer una performance.
en un entorno como este, porque bueno, no sé tampoco si es bienvenido o no, pero para mí es una de mis pasiones, una manera también artística de crear y con la que disfruto mucho, y acompañada de Paloma de nuevo, que ella es también una gran artista, hemos realizado ahí una improvisación con un vestido que también simboliza el fuego, y así pues también le he podido dar un lugar a esa expresión que me fascina. Hasta el próximo 13 de diciembre todas las personas interesadas podrán acudir a este hotel, disfrutar de tu exposición, como decimos, de tus obras de cerámica, de arte también, pero además te podemos compartir, Águeda, a través de tus redes personales, tanto en Facebook como en Instagram, pues nuestras opiniones, en definitiva, acerca de lo que nos ha parecido la misma, ¿no? Claro, sí, sí, y además es a mí es lo que me fascina, ¿no? Una vez que termino la obra es compartida, ¿no? El proceso que yo llevo con la obra, yo ya lo he terminado, entonces a mí me gusta que esa obra siga su proceso de vida y entremos en una comunicación en la que esa obra siga hablando, ¿no? Entonces, pues animo a todo el mundo a que escriba, ¿sabe? ¿Qué le despierta? ¿Qué le despierta la obra? ¿Si le ha llamado la atención alguna en concreto o en especial? Sí, que no se corten y escriban, porque yo disfruto mucho con eso. Son fuentes de nuevo, ¿no? De las que sacar nueva, ahondar nuevamente en la creación. Águeda, muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias, gracias a vosotros, a la Televisión de Manilva y que se os quiere también mucho. Gracias. Nos acompaña Carlos Berrozpe, el responsable del Hotel Estepona Hotel and Spa Resort. Muchísimas gracias por atendernos, Carlos. Muchísimas gracias a vosotros por venir. La verdad que es un placer teneros y poder mostrar el programa de exposiciones, y en este caso la que tenemos en esta noche. Precisamente del programa de exposiciones vamos a comenzar hablando. Cuéntanos un poco cómo surge esta iniciativa. Bueno, pues la verdad que nosotros en los hoteles, y en este en particular, siempre que gestionamos un negocio como es este, pues lo que buscamos es que no solamente el cliente descubra lo que es el alojamiento, la restauración y lo que es los jardines, la playa que tenemos, sino que viva también lo que es la cultura y el arte de proximidad. El turismo es eso, al final el turismo es conocer lo que está en tu entorno cuando viajas, y aquí precisamente en este concepto pues empezamos con nuestras exposiciones, tanto de arte, cultura, con, como decimos, un poco la gastronomía kilómetro cero, pues esto es arte kilómetro cero, con los artistas locales, para potenciar mucho lo que es el arte en todos sus aspectos, porque aparte de, veis, pintores, escultores, pues también tenemos música,
y tenemos pues todo tipo de artistas, ¿no? Lo que me gustaría destacar es precisamente lo que nos comentabas, que se trata en numerosas ocasiones de artistas que son completamente noveles, que no tienen una trayectoria previa y que, sin embargo, aquí en estas instalaciones pueden encontrar ese espacio para dar a conocer su trabajo. Sí, bueno, la verdad que estamos ayudando también en esa cantera y la verdad que estamos descubriendo bastantes talentos. No somos profesionales de ellos, sí que tenemos a nuestra embajadora del arte, que ya habéis entrevistado, Paloma, pero sí que es cierto que, oye, estamos contribuyendo en eso, que yo creo que es interesante. Algunos de ellos sí que tienen ya un recorrido interesante, que estamos trayendo una mezcla, pero estamos haciendo esa cantera, ¿no? Se amplía precisamente el interés que este hotel muestra en todo tipo de artistas y próximamente tendremos incluso grupos que vendrán a amenizar las veladas de vecinos y visitantes. Sí, bueno, ya durante estas dos temporadas, que desgraciadamente por el tema de la pandemia hemos tenido bastantes medidas, pues hemos empezado con los conciertos de verano, los Jardines del Mar, que tenemos una extensión de casi 60.000 metros cuadrados de jardines en primera línea de playa y hemos preparado unas cenas magníficas con conciertos al aire libre que permitían pues eso. Y ya pues abrimos todo el año y de hecho este hotel creo que es de los únicos que ha estado abierto en la Costa del Sol desde el 1 de julio del 2020 hasta la fecha, no hemos cerrado ningún día. Y vamos transformando y los inviernos que estamos trabajando bien, estamos montando ya todo lo que es los conciertos, de cenas conciertos de todas las semanas. Tenemos tres días en los que se puede disfrutar de soul, de jazz, de blues durante la cena e incluso tomarse un cóctel amenizando. Y sí, estamos trabajando todo eso para que se quede consolidado durante todo el año, ¿no? Desde la pandemia, precisamente, Carlos, te iba a preguntar si habéis notado un incremento del turismo nacional con respecto al internacional. Hombre, nosotros la verdad que el año pasado, el turismo internacional sabíamos que no, bueno, este año, perdón, hablo de temporada de verano, no ha podido viajar, por lo que sabíamos, ¿no?, por las restricciones, y hemos trabajado bastante con el mercado nacional. Sí que tenemos un porcentaje pequeño que viene a través de ciertos portales de las OTAS, que es los canales de venta online, y que vienen y confían en España y tienen todas las vacunas puestas y PCRs, entonces sí que vienen y tenemos un porcentaje pequeño que será un 5, un 10% máximo, ¿no? Pero yo creo que ahora está, aunque la incidencia en la ola que está viniendo pues está empezando a subir en algunos países, yo creo que en España crucemos los dedos, ¿no?, con la vacunación que tenemos, y como yo creo que la gente está más en la dinámica de haberse puesto la vacuna y pues yo creo que va a haber un 2022 mucho más exitoso y donde el mercado internacional sí que va a entrar más fuerte. ¿Cómo recibe el turista esta elección que habéis hecho en vuestras instalaciones, como nos comentas, artísticamente hablando? Pues vamos a ver, lo más importante es que nosotros pensamos que los artistas que vienen están contribuyendo en ser parte de la experiencia real turística de ese mercado internacional que viene o incluso del nacional que viene de otros sitios, ¿no? Porque al final el tener entretenimiento animación convencional, como hay en muchos otros hoteles, está bien, pero yo creo que lo que estamos haciendo nosotros con los cursos de pintura, los talleres, las exposiciones, la música, el arte, al final te permite pues eso, hacer algo realmente mucho más formativo, mucho más auténtico, y al final estás contribuyendo con gente que está pues eso, en un momento muy complicado también. Porque si para nosotros es complicado, para los músicos, los artistas es muchísimo más, porque al final donde más se corta cuando hay una situación de crisis, de pandemia, es en la parte del ocio, y somos ocio también, pero al final en los inviernos también el hotel se convierte en un hotel mucho más corporativo, donde vienen empresas, vienen trabajadores comerciales, hacemos pequeños grupos y formaciones y cosas que... Pero el artista es mucho más complicado, y por eso yo creo que el cliente lo valora mucho, porque no es... Es algo que lo ven formativo desde para los niños hasta para los padres, ¿no es? Carlos, pues seguiremos muy pendientes de todo lo que nos ofrezca este Pona Hotel and Spa Resort para nuestro divertimento, y muchísimas gracias nuevamente por atendernos. A vosotros, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de poder presentar a los vecinos de aquí de la localidad. Muchas gracias.
Nos encontramos en esta ocasión con Paloma Ripollés. Ella es la embajadora cultural de Estepona Hotel and Spa Resort. Muchas gracias por atendernos, Paloma. Muchísimas gracias a vosotros por venir y apoyarnos. Bueno, en primer lugar, cuéntanos un poquito cuál es tu función con esa actitud dentro de estas instalaciones. Yo como embajadora del hotel, embajadora cultural, organizo una serie de exposiciones que son mensuales
en el piso de arriba, que es un espacio que hace forma redonda, y ahora esta es la primera exposición que se hace en la planta del lobby. El espacio es mucho más grande, con lo cual el proyecto está creciendo y cada vez más espacios del hotel se están prestando a formar parte de este proyecto súper potente. ¿Y cómo surge la colaboración o el que simplemente os conozcáis, Águeda y tú, y finalmente se realice esta exposición? Águeda y yo nos hemos conocido para exponer. Aquí vienen diferentes artistas, enseñan su obra, proponen su exposición, se hace una selección, se habla con el artista y se llega a un acuerdo en el que el hotel presta el espacio, donde el artista a cambio recibe un espléndido sitio donde enseñar su obra y apoya de esta manera a todo lo que es el mundo del arte y el mundo cultural, no solo de Estepona, sino de todos los alrededores. Es un sitio donde todo el mundo puede venir, está abierto al público, no solamente es para gente que esté en el hotel, y es un sitio precioso para venir y tomarse una copa y disfrutar del arte. Es una cosa, un plus que ofrece el hotel a quien viene de visita. Además, me parece muy importante que esas oportunidades, Paloma, también se las den a personas de cualquier edad y aunque no tengan una trayectoria previa. Completamente. Solamente se valora la predisposición artística y lo que el artista como tal puede aportar a su entorno, que es mucho. Bueno, además vamos a aprovechar para destacar que también tú eres artista y que en estas mismas instalaciones haces talleres. Sí, aquí se hacen talleres durante todo el año para niños, como clase extraescolar, y luego para adultos durante las mañanas, y además se añade algo que creo que hace falta, que es una enseñanza para preparar a los niños de cara a entrar a la universidad, y entonces se dan clases más especializadas para que los niños que hacen bachillerato de arte entren a la universidad pisando un poquito más fuerte. Bueno, pues ya esto queda dicho para toda la gente que nos ve desde casa, Paloma, que pueden acudir aquí a estas instalaciones, a este hotel, y así no solamente poder tener la ocasión de exponer, sino también de asistir a tus talleres. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta el 13 de diciembre tendrás la ocasión de disfrutar de la exposición de Águeda Ortega Recuerda, arte que hace visible lo invisible en Estepona Hotel and Spa Resort.
una experiencia que sin duda despertará los sentidos de todos los asistentes.